Bienvenido a mi canal, soy Piroxeno Reviews y hoy vamos a analizar un nuevo Pokémon en Pokémon GO. Este Pokémon se trata de Swaddle y sus respectivas evoluciones. Dentro vídeo. Como su propio nombre indica, es un acrónimo y este acrónimo significa como entre coser y envolver. Una oruga, o sea, realmente sería como una especie de o un gusano de seda envuelto en una hoja, más o menos, es en donde está basado ese nombre, ¿no? Swaddle, un gusano de seda envuelto en una hoja, que incluso esa hoja en la que se envuelve la utiliza para realizar algunos movimientos, ¿no? Algunos ataques, por ejemplo, creo que es hoja aguda, hoja afilada, es el que utiliza este Pokémon. Este Pokémon, Swaddle, pertenece a la quinta generación, a la generación de Teselia. Y es un Pokémon de tipo, por aquí os lo pondré, es de tipo bicho y planta. ¿Qué significa eso? Pues que va a ser vulnerable a bastantes tipos de Pokémon. Entonces hay que tener mucho cuidado de utilizar este Pokémon. Bueno, su estado base, ya os adelanto que no sirve absolutamente para nada, ¿no? Su estado base no podemos utilizarlo para nada. Simplemente coger caramelos a cascoporro para poder realizar sus evoluciones y así optar a utilizarlo en algún sitio. Ya sea en dejarlo en gimnasio, utilizarlo para tirar gimnasio. Incluso no sé si algún día lo pondrán en alguna raid, yo creo que no, sinceramente. Y este bicho básicamente vamos a utilizarlo para el PvP. Ahora miraré si entra mejor en la super, entra mejor en la ultra o incluso en la master, no lo sé. De momento, este estado base, que es el que estamos analizando, Swaddle, no sirve para nada, ¿no? Ahora vamos a ver tanto Swaddle como sus evoluciones, qué tipo es y a lo que es vulnerable y a lo que es resistente. Yo os adelanto que está la cosa un poco complicada. Está muy complicada porque al ser bicho y planta es bastante vulnerable a muchos tipos. Como por ejemplo, fuego, volador, veneno, roca, bicho e incluso el hielo. Pero ¿qué ocurre? Que tanto el fuego como el volador le hacen por 4. Le hacen por 4 a este Pokémon. Entonces, esto te está indicando de que es un Pokémon que sí, creo que vamos a poder utilizarlo tanto en Super como en Ultra, no sé yo si en Master, pero el problema es que es bastante débil, es muy débil por tipos. Vamos a ver ahora sus estadísticas, incluso sus movimientos, que lo mismo sorprende, no lo sé, pero lo mismo sorprende. Vamos a echarle un ojo. Bueno, resiste también unos cuantos, ¿no? Resiste al agua, al eléctrico, lucha, planta, tierra. Por ese lado, bueno, podemos salvarnos, pero como te pille un Charizard, la tiene muerta. O como te pille un Swablu o cualquier cosa. O sea que hay que tener cuidado si vamos a utilizar este Pokémon. Pero bueno, vamos a desengranarlo y a ver qué nos guarda este bicho. A ver qué nos guarda. Las estadísticas. Vamos a ver qué estadísticas tiene este Swaddle. Ataque 96. Hostia, penoso. Ataque 96 es bajísimo. Defensa 124. Hombre, ahí sube un poco, no está mal. Y el aguante 128. Vamos, este Pokémon no tiene precio. Y a su nivel 40 tiene un PC de 977. O sea, es casi para reírse. Vaya, vamos a mirar los ataques por mirarlo, pero ya de entrada, este estado base de este Pokémon, Swaddle, no tiene mucho futuro. De movimiento rápido, picadura y estoicismo. Bueno. Y de movimiento principal, bomba germen, viento plata y energibola. Bueno, son movimientos que, bueno, no vamos a utilizarlo, sinceramente, porque este Pokémon no vamos a utilizarlo para nada. Vamos a analizar su evolución. Para evolucionar este Swaddle hay que conseguir 25 caramelos. Con esos 25 caramelos podremos evolucionar a su evolución, Swaddle. Vamos a analizar Swaddle. A ver si nos sorprende un poquito más que el otro, que super evolución un poco malita. Muy mala, muy mala, muy mala. No me ha gustado absolutamente nada.
Vamos a ver Swarthmoon. Swarthmoon. Volvemos a lo mismo, o sea, su acrónimo sería parecido al de su pre-evolución, ¿no? Es decir, es un Pokémon en el que se envuelve en una crisálida, sería como una especie de capullo. Un capullo envuelto en una hoja, así de fácil. Un capullito envuelto en una hoja. ¡Cling! Por aquí os lo pondré. Y este Pokémon parece que está como acurrucado con una manta cuando nos ponemos una peliculita, ¿sabes? Ahí, acurrucadito en una manta. La verdad que es muy gracioso. Se ve ahí el pobre como muerto de frío. En verdad tiene su gracia. Imagino que influye por el tema del clima y tal, ¿no? Como vive en bosques y todo el tema este, pues en verdad gracioso el bicho, gracioso. Bueno, vamos a ver su estadística, a ver si la estadística de Swarthmoon es mucho mejor que la de Sigwaddle. Yo espero que sí, porque la de Sigwaddle era una mierda. Vamos a ver la estadística de Swarthmoon. Está por aquí. Aquí está. ¡Oh, coño! Ha subido. A ver, tampoco es que haya subido mucho, pero bueno, ha subido bastante. De ataque nos encontramos con 115. De defensa, 162. Y de aguante, 146. Bueno, parece que está un poquito equilibrada la cosa, ¿no? Ataque se la baja un poquito, pero bueno, está equilibrado. Es un Pokémon que bueno, ahí se mantiene. Y al nivel 40 llega a 1370 de puntos de combate. Uf, a mí que el Pokémon no llegue a los 1500 ya me echo un poco para atrás, porque parece que estoy utilizando a un Pokémon super random que no va a dar todo lo que puede dar. Entonces es como si estuviera un poco en desventaja. Y si encima tengo que subir este nivel 40, porque claro, este solo podríamos utilizarlo para la Liga Super. Esta primera evolución, la de Swarthmoon, solo podemos utilizarlo en la Liga Super. Y no le estamos sacando realmente ese rendimiento del Pokémon, porque es que si queremos un Swarthmoon perfecto, sería 15, porque es que no llega a 1500. Vamos a ver sus ataques, pero igualmente no es un Pokémon que utilizaría. Yo no es un Pokémon que utilizaría, la verdad. Se me queda muy corto para la Super. Tendríamos de movimiento rápido Picadura y Estoicismo. Aquí me vuelvo a quedar con Picadura, porque además carga mucho antes el ataque, ¿no? Genera mucha energía. Luego tenemos de movimiento principal Zumbido, que ese es la verdad que muy bueno. Viento Plata, ese no lo utilizo nunca, pero tiene pinta de ser bastante rápido. No sé, tengo que probarlo porque nunca lo había visto. Ya lo he visto antes con Sigwaddle y me ha encantado. Ahora tengo que mirarlo con este. Y tengo que probarlo, me gustaría probarlo a ver qué tal, porque tiene unos datos que me llaman bastante la atención. Sobre todo la energía por segundo que gasta, entonces me gustaría probar este ataque. Y bueno, y luego tenemos Energibola, ¿no? Viendo lo que tiene, yo particularmente no voy a utilizar este Pokémon porque no voy a gastarme una de polvos para llegar. Bueno, primero conseguir el 100 del bicho, hay que conseguir el IV100 para poder utilizarlo en la Super. Ya os lo digo que yo ni voy a buscar el 100 para dejarlo en un Swarthmoon, si acaso ya lo evolucionaría. Y segundo, no me voy a gastar toda esta cantidad de polvo para utilizar este Pokémon, que sinceramente en la Liga Super sí podemos utilizarlo, pero en momentos muy puntuales. Es un Pokémon para casos puntuales y que sepamos bien utilizarlo y sobre todo cuando lo metemos. Porque tiene sus debilidades que no me gustan un pelo esas debilidades. No me gustan un pelo. Pero bueno, vamos a centrarnos en su última evolución, Livani. A ver si este Pokémon realmente es tan bueno como debería de ser una segunda evolución. Y dejar a sus anteriores evoluciones o pre-evoluciones a la altura del Betún. Vamos a centrarnos en Livani. Para evolucionar el Swarthmoon a Livani necesitamos un total de 100 caramelos. Os lo digo, hay que coger muchos caramelitos y esperar a encontrar los IV perfectos para las ligas que queramos, ¿no? Tanto la Super o la Ultra. Y ahí es cuando hay que meterle la evolución y empezar a subirlo, a masearlo a tope hasta que consigamos el PC o el nivel que deseemos, ¿no? Para la liga en la que queramos utilizarlo. Livani tiene un acrónimo muy curioso. Su acrónimo significa como niñera o madre, ¿no? Es como un Pokémon que cuida a otros Pokémon, ya que este Pokémon Livani lo que hace es crear
las hojas con las que sus preevoluciones se refugian y se acurrucan en sus hojitas. Pues quien se las crea, quien las genera, es Libani. Es como una niñera que va cuidando a esos Pokémon más pequeños que se sienten como desprotegidos. Decir que es un Pokémon que también tienen machos, aunque tenga ese aspecto muy femenino o incluso tenga ese nombre de Libani, tiene machos y además son muy paternales. Estos machos son muy paternales y siempre van a proteger a esos Pokémon pequeños, como lo estoy diciendo, ¿no? Siempre van a proteger a esos pequeños Pokémon creándole esos abrigos, ¿no? Esas mantas, que son las hojas, que envuelven a esos Pokémon, ¿no? El tipo y la resistencia y debilidad es la que os he dicho antes con Seedawell, que sería la de fuego, volador, ta 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 ta. Volvemos a lo mismo, hay que tener mucho cuidado con el fuego y los voladores, porque te hacen por cuatro. Hay que tener mucho cuidado, es muy peligroso y hay que saber cuándo utilizarlo, ¿no? ¡Uy! Me ha salido un gallo. El ataque sube bastante, el ataque llega hasta 205, ahí se ha despuntado por un tubo, cosa que me gusta mucho. La defensa se mantiene en 165 y el aguante en 181. La verdad que me parece no está equilibrado, la verdad que esta evolución no está equilibrada porque el ataque parece que se desplaza un poquito más el ataque y punta un poco más, despunta bastante. Cosa que a mí particularmente me agrada y me gusta, ¿no? Su nivel 40 llega a unos puntos de combate totales de 2580. O sea, se queda muy cerca. Se queda realmente cerca de los 2500. Entonces, este Pokémon vamos a poder utilizarlo tanto en la Liga Super como en la Liga Ultra. Así que ya, depende de las estrategias que tengáis cada uno, puede ser un buen bicho para utilizarlo tanto en una liga como en otra. De hecho, voy a deciros el IV perfecto para una liga y para otra. Acordaros, apuntadlo por ahí, por donde podáis, que os lo voy a decir, amigos. Amigos, os lo voy a decir. Sí, os lo voy a decir. Sí. 0, 13, 14. Ese es el IV perfecto para la Liga Super. Si conseguís a un Seawaddle con 0, 13, 14, guardarlo como si no hubiera un mañana, porque es el IV perfecto para Libani en Liga Super. Brutal. Brutísimo. Buenísimo. Y luego en la Liga Ultra necesitáis un IV perfecto tal como 8, 15, 15. Sí, es un IV bastante, bastante alto, pero es muy bueno porque se queda muy cerca de los 1500. Y va a derrochar un potencial enorme, enorme, porque cuando estamos exprimiendo, cuanto más exprimamos ese IV, ese PC, y lo alcancemos o los asemejemos a su límite de liga, es cuando el bicho va a ser más resistente, va a tener más potencial y vamos a exprimirlo más al bicho, vamos a sacarle más su jugo. Vamos a sacarle el juguillo que tiene, el bicho. Entonces, después de ver estas estadísticas y estos IVs perfectos para él, las ligas, los torneos o lo que queráis, vamos a ver sus movimientos. Bueno, en los movimientos rápidos tenemos picadura y hoja afilada. Hombre, menos mal que han quitado estoicismo. Menos mal que la han quitado porque la verdad que un ataque que a mí no me gusta particularmente nada. Picadura y hoja afilada. Hombre, picadura y hoja afilada. Hostia. Pues casi que me quedo. O sea, hoja afilada hace más daño. Hace mucho más daño. Pero picadura genera mucha más energía. Yo me quedaré con picadura. Yo me quedaría con picadura, ¿eh? Además le da más cobertura al ser de tipo bicho. Yo me quedaría... Bueno, vamos a seguir. Movimiento principal, es decir, los movimientos cargados, tenemos tanto tijeras EX. Me encanta tijeras EX. Eso es una máquina de estar tirando... Tirando todo el puto... tirando todo el rato ataques como si no hubiera un mañana. Tijera EX de mis ataques favoritos. Hoja aguda. Cuidado, que hoja aguda da unos trocotros importantes. Y viento plata. Coño, otra vez estoy viendo viento plata. No sé, me causa mucha intriga este ataque. Nunca lo he probado. Voy a probarlo, lo probaré y os lo comentaré en el canal. Veré a ver qué tal funciona porque... no sé, nunca lo he probado. No soy mucho de Pokémon tipo bicho, sinceramente. Los tipo bichos, un Pokémon que no me gusta. No me gusta nada.
no suelo utilizarlo en ningún lado. Pero bueno, yo de estos ataques que estoy viendo, lo que mejor le vendría sería picadura, como dije antes, ataque rápido, picadura. Yo eso es que no lo tengo, no lo dudo. Ataque picadura, luego ataque, de ataque cargado, el primero es que sin pensarlo, tijera X. Porque tijera X, eso es brutal. Eso es todo el rato. Todo el rato. Y luego de segundo ataque yo le pondría hoja aguda. Hace un daño atroz y es un gran ataque de tipo planta. Ambos ataques le van a dar ese stab, ¿no? Ese bonus extra al ataque, ¿no? Por ser del mismo tipo. Cosa que le va a venir bastante bien al Ivani, ¿no? Como conclusión, deciros que en este evento que tenemos, y ya a lo largo del tiempo va a ser un bicho que va a aparecer bastante, ¿no? Coger muchos caramelos porque va a tener dos evoluciones. La primera de 25 y la segunda evolución de 100. Es decir, vamos a tener que utilizar muchos caramelos. Otra cosa, deciros que eso, podéis buscar los IVs perfectos para la Liga Super y para la Liga Ultra. Para la Liga Super, os lo he dicho, 0, 13, 14. Y para la Liga Ultra, habría que poner el 8, 15, 15. Lo que sí me ha chirriado bastante es que es un Pokémon que no podemos maxearlo mucho en el sentido de que tenga grandes cantidades de PC. Date cuenta que se queda corto, se quedan 2500 y poco. Bastante bajito. O sea, es un Pokémon que sinceramente no va a servir de gran cosa en el juego a la hora de hacer raid, dejarlo en gimnasios, atacar gimnasios. No se va a utilizar mucho, es un Pokémon que no se va a utilizar mucho. Simplemente vamos a utilizarlo para las ligas o torneos de Silroaf o lo que queramos hacer con él. Pero no vamos a utilizarlo para gran cosa en Pokémon GO. El que no vaya a jugar a las ligas, ni al PvP, ni le guste combatir, ni le guste el competitivo, ni esas cosas, que pase del Pokémon, lo registra, lo evoluciona y fuera. Porque más allá de eso, no tiene mucho valor este Pokémon. Así que esos son mis consejos y mi análisis sobre estos tres bichitos. Suscribiros por aquí, ver este vídeo por aquí, este vídeo por allí o los que queráis y nos veremos en otro vídeo. Suscribiros, no olvidarse, suscribiros, que me ve todo el mundo y nadie se suscribe, que no se suscribe nadie. Bueno, adiós.